Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Vega Sedano, alumno del Instituto Tecnológico de Sonora de la clase de Análisis de Sistemas de la maestra Blanca Carvalho. En este trabajo se presentará un resumen y análisis de las ideas y conceptos sobre el libro La Quinta Disciplina, cuyo autor es Peter Senge. El libro trata sobre la teoría de sistemas aplicadas a las organizaciones y de cómo ayudar a comprender y a funcionar mejor a estas mismas. El capítulo 1 consiste en dar introducción sobre lo que son las llamadas organizaciones inteligentes, el por qué se está desarrollando y explica las 5 disciplinas que son necesarias para su existencia. Para empezar, el autor propone que su libro pretende enseñar a dejar atrás la ilusión de que el mundo está formado por fuerzas separadas, aisladas y sin conexión entre ellas, ya que esa es la forma de pensar que es inculcada en nosotros desde que nacemos. Se nos enseña a fragmentar los problemas, pues se supone que así se facilitan las tareas complejas. Pero al hacer esto, ya no somos capaces de ver las consecuencias e implicancias de nuestras acciones y nos desconectamos de una totalidad más vasta que resulta ser como la realidad en verdad. Según el autor, una de las principales razones, si no acaso la más importante de ellas, para comenzar a construir organizaciones inteligentes es que ya estamos comenzando a comprender las actitudes, conocimientos y caminos para desarrollar estas organizaciones mediante el dominio de ciertas disciplinas básicas conocidas como disciplinas de la organización inteligente, las cuales son a grandes rasgos las siguientes. Pensamiento sistémico. Es un marco conceptual en el cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha desarrollado en los últimos 50 años, para que los patrones totales resulten más claros y para ayudarnos a modificarlos. Es ver el todo, no sus partes constituyentes aisladamente y sin tomar en cuenta sus interacciones. Dominio personal. Es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente. Nos ayuda a aclarar las cosas que de veras nos interesan, para poner nuestra vida al servicio de nuestras mayores aspiraciones. Modelos mentales. Son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar. Construcción de una visión de futuro compartida entre los miembros de las organizaciones, en vez de solo atacar las decisiones de un líder, ya que así los individuos no sobresalen o aprenden porque se les ordena, sino porque de verdad lo desean. Aprendizaje en equipo. Consiste en suspender los supuestos individuales e ingresar un pensamiento conjunto. Este se logra a través del diálogo, pues así se consigue que no se alcanzaban de manera individual y permite reconocer los patrones de interacción de erosión que erosionan el aprendizaje en conjunto. El capítulo 2 nos dice que en cualquier tipo de organización existen problemas de aprendizaje. Compañías que fracasan, pues aunque los individuos conozcan los problemas existentes, la organización en su totalidad no reconoce esos problemas como amenazas serias. La mayoría de las organizaciones, o más aún las personas, aprenden mal, pues se nos ha enseñado a pensar e interactuar de tal modo que se crean problemas fundamentales de aprendizaje. Para remediar estos problemas hay que identificar primero las barreras de aprendizaje. Número 1. Yo soy mi puesto. Las personas piensan en ellas mismas solamente en función de la labor que desempeñan dentro de una organización y no se preocupan realmente de la influencia que ejercen sobre esta y la parte que cumplen dentro del propósito. 2. El enemigo externo es un subproducto de la primera barrera. Cuando las personas se concentran solamente en su posición, no ven que los actos la trascienden. 3. La ilusión del ser. De hacerse cargo. Se trata de ser proactivo. ¿Qué quiere decir? Que enfrentar los problemas lo más rápido posible para evitar que se conviertan en algo serio. 4. La fijación de los hechos. Las personas están condicionadas para ver la vida como una serie de hechos y creemos que cada hecho hay una causa obvia. 5. La parábola de la rana hervida. Se refiere a la mala adaptación de las personas a las amenazas crecientes para la supervivencia. Las personas solo reaccionan ante las amenazas en el instante. 6. La ilusión de que se aprende con la experiencia.
La experiencia es un método directo y muy potente para el aprendizaje. Sin embargo, eso es factible si se piensa solo en las consecuencias a corto plazo. El mito del equipo administrativo. Son equipos de administradores que presentan lo mejor de una organización, sin embargo a veces no cumplen bien con su deber, pues a menudo se dedican a defenderse a sí mismos para no quedar mal, por lo que si tienen aportes que hacer, prefieren guardar silencio. En el capítulo 3 se ejemplifican todos los conceptos anteriores mediante el juego de la cerveza. Este juego consiste en un modelo simple de proveedores, distribuidores y vendedores. De improviso, uno de los productos, la cerveza de los enamorados, se vuelve extremadamente popular y sus ventas aumentan considerablemente. Todas las partes empiezan a producir y pedir más y más cerveza de los enamorados, de forma desesperada, para aprovechar la racha de popularidad. Después de un tiempo, la popularidad de esta cerveza cae y tanto los proveedores, distribuidores y vendedores se quedan con grandes cantidades de cerveza sin vender. Cuando el juego termina y se les pregunta a los jugadores de quién es la culpa, todos culpan a los otros. Aquí se puede apreciar la falta de visión sistémica de parte de los jugadores, pues cada acción desesperada de cada uno contribuía a que el propio sistema fuese forzando su declive. Las demoras en este sistema cumplen un papel fundamental. El tomar un signo de un cambio lento como uno rápido lleva a tomar medidas inadecuadas. En el capítulo 4 se habla de que los problemas de hoy se derivan de las soluciones de ayer. Cuando se resuelve un problema en algún sistema, es posible que se cree un problema en otro sistema. Por lo cual, mientras más problemas se solucionen, más problemas se crearán. Cuanto más se presiona, más se presiona el sistema. Esto es porque mientras más se esfuerce una persona, más necesitará esforzarse en el futuro. Esto es la retroalimentación compensadora. La conducta mejora antes de que se empeore. Se refiere a que se acostumbra a intentar solucionar los problemas de forma en que a corto plazo parezcan estar bien, pero a que largo plazo podrían empeorar, pues esto no se toma en cuenta al hacer las decisiones. El camino fácil lleva al mismo lugar. Se acostumbra a dar las soluciones más típicas y sencillas a los problemas, pero al no pensar más allá de lo que se da por sabido, es muy posible que haya habido una solución mucho mejor para el problema. Pero dicha solución no se encuentra porque ni siquiera se busca. La cura puede ser peor que la enfermedad. Al tener una solución típica para ciertos problemas, es posible que después de un tiempo la solución dada quede sin efecto o que inclusive empeore las cosas. Lo más rápido es lo más lento. Si la tasa de crecimiento se eleva demasiado, el sistema tiende a compensarlo aminorando la marcha. La causa y el efecto no están próximos en el tiempo y el espacio. Las personas tienden a pensar que las causas de los problemas están cerca de sus efectos, por lo cual solo buscan allí la solución a estos. Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las menos obvias. No siempre es necesario buscar las soluciones más difíciles para solucionar un problema a largo plazo. Tan solo hay que saber el lugar correcto para atacar un problema. Se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. Esto se refiere a que aunque dos objetivos se quieran alcanzar, parezcan negarse mutuamente. Es posible llegar a ellos si es que se toma el problema de la forma adecuada y se tiene paciencia. Pues es difícil lograr dos cosas de esa naturaleza a la vez. Pero si se piensa en solo una por el momento y se deja de lado la otra, pero sin olvidarla, es posible llegar a ambas con el tiempo. Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños. Se refiere a que a veces los problemas en un sistema se representan de cierta parte de este y se pueden solucionar tomando en cuenta solo esa parte, pero hay otros que requieren que se tome en cuenta todo el sistema para así poderle dar una solución apropiada. En realidad existen las dos cosas, por lo que hay que estudiar bien el problema.
antes de abordarlo, para así no desperdiciar esfuerzos. No hay culpa. Se acostumbrará a culpar a factores externos de los errores. Pero el pensamiento sistémico muestra que no existe nada externo y que todo está relacionado con nosotros, por lo que para solucionar los problemas hay que entender nuestra relación con el medio y así llevar las cosas por el curso que nosotros esperamos. En el capítulo 5 se dice que es necesario ver las cosas en su totalidad para así poder encontrar el punto de apalancamiento adecuado y hacerlas andar como uno quiera. El concepto fundamental que rige bajo estos fenómenos es el de retroalimentación. Los hechos no son aislados en el mundo, sino que influyen en todo el entorno y a largo plazo sobre el mismo sistema. Nosotros solemos ver los hechos aislados y de forma lineal, centrados en nosotros mismos, mientras que en la totalidad de los hechos, sus causas y consecuencias son circulares. Estos dos tipos de retroalimentación, la reforzadora y la compensadora, muchas veces nuestro desconocimiento sobre la estructura del sistema en el que estamos nos limita y nos impide. En el capítulo 6, encontrar las soluciones que buscamos están en un ejemplo. Es por esto que junto con los ladrillos del pensamiento sistémico es necesario modelar nuestros sistemas. Para esto hacemos uso de ciertos arquetipos sistémicos, que no son nada más que modelos canónicos que suelen darse con frecuencia dentro de una organización, o en este capítulo se tratan solo de estos dos, no por eso menos importantes en profundidad. Estos son límites de crecimiento. Son los procesos en los cuales se nota un crecimiento acelerado, pero que inadvertidamente crean efectos compensadores, los que suelen manifestarse tiempo después causando una fuerte desaceleración. Está compuesto por un rizo reforzador y uno compensador. El otro es desplazamiento de la carga. Son los procesos en los cuales se enfrenta un problema engorroso o difícil de solucionar y se opta por una solución fácil que solo desplaza la carga hacia otro problema subyacente, los cuales solo empeoran el problema, usualmente sin que se note, pues el sistema pierde su capacidad para resolver el problema. Estos arquetipos son exclusivos unos de los otros. Un sistema organizacional suele estar compuesto por muchos de estos rizos y otros más, concatenados y compuestos creando un sistema de complejidad dinámica. En el capítulo 7 se trata el tema del apalancamiento, que es la acción principal en el pensamiento de la quinta disciplina. Este apalancamiento es casi siempre una acción focalizada que desencadena cambios en toda la estructura del sistema. Cabe destacar como respuestas típicas, pero no óptimas, a los problemas que suelen darse en los puntos anteriores al crecimiento autolimitado. En este se decide deliberadamente no aumentar las capacidades de producción, es decir, hacer nada y dejar que el sistema se autorregle. Esto a la larga, como ha sido demostrado en la práctica, también termina deteriorando la organización. Como conclusión, podría decir que la quinta disciplina es un libro que cambió la concepción de las organizaciones y está considerado como una de las obras más significativas del género. Su aplicación no solo trasciende al ámbito organizacional, sino que también puede ser aplicado con facilidad a diversas áreas, por ser basado en la teoría general de sistemas. El original y el revolucionario concepto de organización que aprende es el que más ha quedado para la gente del rubro. Pero nosotros, junto a esto, rescatamos más aún el excelente tratamiento sistémico que se le da al asunto. La idea de arquetipos sistémicos y los problemas que identifica Senge en las organizaciones no son tan solo propias de estas, sino que existe un sinfín de fenómenos a los cuales se aplica. Para esto es porque algo hay de organización en muchas otras cosas.